Buenas, buenas muchachitos de YouTube. Hoy traemos un nuevo video que viene acompañado de un gran update. En este caso, no hablaré del update en este video, pero sí en el próximo. Este es dedicado a los dormitorios. Comencemos respondiendo a lo principal: ¿para qué sirve el dormitorio? Nos permite aumentar el afecto de nuestras valquirias, interactuando con ellas. Tenemos equipos o máquinas, o como quieran decirles que sirve para in incrementar el level de nuestras valquirias, de nuestras Estigmas, de nuestras armas y lo mejor de todo sin usar materiales. Gracias a Dios. Bendigan a los free to players Y capaz alguna que otra cosita más que me pueda estar olvidando? Cosa que no creo, pero bueno, lo iremos repasando durante el video. Cosas a tener en cuenta: tendremos que subir el nivel de las diferentes habitaciones para poder poner más valquirias. Ya que la cantidad total se comparte entre todos los cuartos. O sea que si nuestro límite es de 6, podemos poner en 3 habitaciones. 2-2-2. Dos, 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 por ejemplo. 2 valquirias, 2 valquiria, 2 valquiria en cada dormitorio. O no sé, poner 5 en una. 1 en otro. Y ninguna en, en la garreta Eso lo van manejando ustedes. Eh, siguiente tema: cómo se desbloquean las valquirias. Bueno, eso es fácil. Tenemos misiones con nuestra Valkyria que ya tenemos. Eh, al ir completándolas. Completándolas, nos van a dar puntos. Y con esos puntos podremos desbloquear la siguiente. Siendo eh, la Valkyria de rango S nativa, la más difícil de conseguir. Por ejemplo, vos empezar con la Kiana básica del Nico-chan. Eh, se hizo la Prayer, si no mal recuerdo. Después a la Ranger. Y después a Mumbin. Bueno. Lo mismo para lo demás, para Bronja, para Jimeco, para Mei, para Fujua, cuando salga Fujua. porque no creo que salga ahora, dentro muy poco, pero bueno, sí, debería salir pronto, primero hasta Kalen. Bueno, y así podremos ir consiguiendo el resto. Siguiente tema: eh, los furniture, o como carajo se diga en inglés, la verdad que no, no uso una palabra. Esta palabra demasiado. Son muebles. Eh, hay un límite por habitación. Esto es lo primero que tengo que resaltar. Porque eh, los podremos ir mejorando. Cuando mejoremos las habitaciones. Podremos meter más de estos muebles. Y por lo tanto. Eh, tendremos diferentes mejoras. Que iré planteando durante el video. Eh, algunos de estos muebles son interactivos. Así que tengan en cuenta. Porque después tendremos que hacer acciones y capaz que le guste usar los interactivos o no. Eh, bueno, siguiente tema. Los puntos de satisfacción. Una de las cosas más importantes. Son necesarios para poder mejorar los cuartos. Mientras mejor esté nuestra valquiria en nuestras habitaciones, más fácil va a ser que consigamos estos puntos de satisfacción y más fácil vamos a poder mejorar nuestras habitaciones. Mientras mejores muebles tenga, de mayor rareza sean, más satisfacción van a conseguir. También hay que tener en cuenta cuando interactúan, que las tengamos felices, de todas las cosas, que le demos todos los chiches, que las mimemos, por así decirlo. Eh, para conseguir estos muebles también, para que tengan en cuenta, para poder mejorar las habitaciones y prácticamente todo, van a tener que conseguir diferentes tipos de materiales, como pintura, parte de máquinas regalos y otras cosas más. Todo esto se puede conseguir de la Armada. Eh, la Armada nos dropea un ítem un que nos da cosas aleatorias para la habitación como esto que yo nombré, la pintura de parte de máquina. Eh, después tenemos la Matrix. En la Matrix eh, nos da bastantes cosas, dependiendo del nivel de Matrix que estén. Y como los drops son medio aleatorios, pueden tener más o menos suerte. Eh, siguiente tema: Las Valkyrias eh, interactúan entre sí. ¿Por qué es importante esto? Porque no podremos conseguir las famosas Valkyria Gift Pots eh, mediante una serie de, de acciones. Por ejemplo,. Eh, cuando Kiana está con, con Mei, van a estar dialogando, o puede que Kiana diga, Ay, ¿dónde están las llamadas Valkyrias? Bueno, las acercás con Mei o con Bronja, por ejemplo, y se hablan, y nos darían una Valkyria Gift Pot. Eh, también se puede dar en otras situaciones, por ejemplo, cuando están buscando comida, las acercas a la sería del refrigerador, o cuando están tiradas en el piso las llevas a la despertás, y cuando están cansadas la llevas a una silla. Eh, creo que esas son las la mayor cantidad de interacciones que tienen. Capaz que me estoy olvidando de una, pero se irán dando cuenta eh, prestando atención a, a sus chibi -valquirias. Eh, siguiente tema: las máquinas, eh, las máquinas del lobby. Que se dan cuenta porque creo que aparece apenas entras. Bueno, vos podés elegir cualquier habitación para que te aparezca como básica cuando entras a lo que sería el, los dormitorios. Pero bueno, en la parte de, del lobby tenemos las diferentes máquinas donde encontraremos el centro de energía que nos provee energía a las máquinas, eh, la caminadora que nos permite da, conseguir eh, experiencia para la valquiria que esté en la caminadora. Tengan en cuenta que cuando la estén usando acá eh, les, les tardará X cantidad de horas y les consumirá energía. Después tenemos la máquina de habilidades donde según qué valquiria tengamos ahí nos dará skill points eh, para esa valquiria puntualmente. La máquina de armas, que bueno, da experiencia a cualquier arma que esté ahí adentro, eh, vale aclararlo en, en este momento. Que la arma que vos pongas ahí va a estar bloqueada, así que no la vas a poder usar. Yo diría que dejen sus armas secundarias. También en la máquina de estigmas, que dejen sus estigmas secundarias o alguna que no estén usando porque no le da la meta o alguna otra cosa similar, o alguna que les guste y que la quieran tener ahí para usarla en cualquier otro tipo de situación. O diferente build, ¿no? Porque no es la mismo la build que usas para vos, que para Avis, que para Matrix, que lo que sea. Eh, finalmente. Vale aclarar. Que hay ciertos muebles que son donde se consiguen haciendo misiones. Y que tendremos que cumplir ciertos objetivos. Eso lo van a ver en la parte de misiones. Eh, no hay nada más que decir. Esto sería un resumen total. Lo quise hacer lo más express posible. Si tienen alguna duda, la pueden comentar y se los aclaro. Pero creo que está bastante claro y bastante intuitivo lo que es los dormitorios. En efectiva, eso sería todo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!